bienvenidos a su programa El Magazine Zuliano, una vez más llevando a todos sus hogares llenos de alegría y entretenimiento este programa que le lleva a ustedes los mejores videos musicales, los más recientes de producciones nacionales, regionales e internacionales. Esta semana llevando a ustedes unas entrevistas que han sido un relevo total, los comentarios a través de este número que sale en pantalla, de sus sugerencias, de sus mensajes, de sus complacencias. De verdad, besos para todos ustedes, gracias por estar siempre en sintonía y por permitirnos llegar a sus hogares a través de este mismo canal. La historia increíble de una persona que ha tenido un talento que ha sabido exportar a nivel tanto nacional como internacional fuera de su país, como lo es Colombia. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que Israel David. Bienvenido al Magazine Zuliano. Muchísimas gracias, gracias a todos los televidentes de tu programa, gracias por abrirme este espacio para presentarme. Pues mi nombre es Israel David Romero, actualmente estoy sacando mi banda musical Vallenática, que espero que sea del agrado de todos ustedes. Cuéntanos al respecto, ¿desde cuándo nació Vallenática? ¿Por qué? ¿En ese sentido tú me dices? No, yo anteriormente estuve trabajando en la agrupación Binomio de Oro con mi padre, el líder de la agrupación, y pues ahorita me estoy abriendo paso, camino propio, abriendo mi propia trayectoria con mi propia banda, que se titula Vallenática, que es un concepto nuevo de vallenato, que fusiona el vallenato, el género vallenato, con otros ritmos de géneros musicales como el rock, el blues, el reggae, la balada pop y pues otros tipos de ritmos de música afrolatina. O sea, que no te identificas con un solo género, sino lo llamas toda la fusión de los géneros que tienes incluidos en la banda. Fusiono con todo tipo de género, pero de base vallenato. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el concepto. Para llevar esa raíz. Exacto, ese es el concepto que tenemos en nuestra banda. ¿Desde qué año nace Vallenática? No, Vallenática apenas está naciendo, sí, está recién nacida. Sí, estamos apenas sacando nuestra primera producción, nuestro primer tema promocional titulado Para Ti, que espero que sea del agrado de todos ustedes. Ya tiene video y todo, pero más adelante, mientras tanto seguimos con todo lo que ha sido tu trayectoria. Ok, sí, anteriormente a eso estuve trabajando con una agrupación de mi familia llamada La Dinastía Romero, donde trabajábamos con todos mis primos, mis tíos, todo era pura familia, pues hicimos una agrupación que se llamaba La Dinastía Romero y gracias a Dios tuvimos éxito dentro del género, pero era algo, un vallenato más tradicional. Ahora estoy presentando Vallenática, que es ya un poco más fusionado, un poco más al abrir. Y cuéntanos, ¿desde qué edad nace, por supuesto, aparte de llevarlo en la... ¿Desde qué edad nace esa idea de decir, porque no es que nació y vamos a hacerlo de una Dios, sino ya tú venías, me imagino, con unas ideas anteriores para poder llevar a cabo lo que es Vallenática hoy en día? Sí, anteriormente, pues mira, yo inicié en este medio como compositor primero. A mí, pues, a la edad como de 14 años más o menos, me grabaron una canción, El Binomio de Oro, y que gracias a Dios se volvió exitosa sin esperarlo, que fue una canción que se llamaba Cómo Expresar Lo Que Siento, se llama. Y bueno, esta canción me dio la iniciativa a mí dentro del medio, entonces luego me inclino hacia lo que es el canto y empiezo pues a desarrollar ese pequeño talento que Dios me dio, a desarrollarlo poco a poco y ya hasta el punto de que me he convertido pues en productor de mi propia banda, de mi propia agrupación. O sea, tú mismo eres el productor, eres el que compone los temas, eres el que lideriza la agrupación, eres el cantante, eres el protagonista, ¿qué más? Pues sí, gracias a Dios cuento con la suerte de poder incursionar en todas estas facetas, pero no le quito el crédito a todas las personas que me ayudaron. Por supuesto, en la producción musical estuve ayudado por Luis Ángel, el Papa Pastor, que es director musical de Carlos Vives. Estuvimos trabajando los dos juntos, estoy también trabajando en la producción con un talento maracucho que se llama Mario Cáceres, que es mi hermano, un gran amigo mío. Y también pues este concepto nace en la fusión
de la guitarra de un muy amigo mío que se llama Quique Ferrer, Eduardo Ferrer, y el acordeón de mi primo, Carlitos Humberto López, que es acordeonista del Binomio de Oro. Nace entre los tres esta fusión que se llama hoy Vallenática. A ver, cuéntanos más, ¿quién más está participando dentro de la agrupación Vallenática? Ya escuchamos que Mario está formando parte de tu agrupación, que bueno, es talento maravilloso, que todo el mundo conoce y lo aprecia muchísimo porque es un cantante excelente. Y aparte de eso también, compone también unos temas bellísimos. ¿Quién más compone esta agrupación de Vallenática, aparte de tu persona y los que ya escuchamos anteriormente? Pues, no, básicamente somos nosotros y tenemos pues un grupo, gracias, un grupo de trabajo bastante excelente, que gracias a Dios cuento con un grupo de trabajo increíble. Tengo mi promotora Joel Camparra y mi road manager María del Castillo, y dentro de todo tengo un director musical que se llama Henderson Olivares, que aquí le envío un gran abrazo si está viendo el programa. Y pues conformamos 10 músicos la banda, y yo como vocalista líder le estoy presentando esta nueva propuesta. Así es, bueno, llena de muchísimo talento. En el próximo corte daremos más información al respecto, porque tenemos muchísimas sorpresas acá con Irra. Hablaremos de su nuevo videoclip, el más reciente, su tema promocional, que está buenísimo. Así que no se vayan, ya venimos con más en el Magazine Zuliano. Posada Playa Sur, paisajes extraordinarios, exóticas playas y espectaculares cayos en Chichiriviche, Parque Nacional Morrocoy. Te esperamos en Posada Playa Sur, increíbles apartamentos totalmente amoblados, con vista al mar, apartamentos para 4 y hasta 10 personas, con excelentes promociones, piscinas para niños y adultos, zona Wi-Fi, estacionamiento privado, planta eléctrica. Reservaciones 0414-431-3207 y 0414-420-4615. Posada Playa Sur, un lugar para disfrutar en familia. Torno Cecilio Acosta fue creada la empresa en abril de 2004, ¿verdad? Hasta el momento tenemos 6 años funcionando, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Somos especialistas en la reparación de rines, de todo tipo de rines automotrices, y especialistas somos en los rines de lujo, tanto de 18, 19, 20, 22 pulgadas, 24 pulgadas, que son los que están usando actualmente los carros y camionetas del momento. Contamos con un personal altamente capacitado para la reparación de todo tipo de rines y todo tipo de trabajo relacionado con el ramo de aquí de la soldadura, y aparte tenemos la garantía, que es primordial dentro de este tipo de trabajo. La solución al calor en Maracaibo, Autoaire en La Matica, con el general Gustavo Arteaga al frente de su personal, le garantizan el aire perfecto en su vehículo. Dígale adiós al calor. Autoaire en La Matica, venta, servicio e instalación, trabajos garantizados y la mejor atención. Autoaire en La Matica, donde los pingüinos se arropan. Cuando hablamos de importación y exportación, hablamos de Rinferca. Asesores aduaneros Rinferca. Nacionalizamos tu mercancía y la llevamos a cualquier ciudad de Venezuela. Norte, sur, este, oeste. No tenemos límite. Somos asesores aduaneros. Somos Rinferca. Todo en importación. Rinferca. Asesores aduaneros. Se dañó el rin de tu auto, no lo botes, tráelo a Torno Cecilio Acosta, donde somos especialistas en la reparación de rines en todos los modelos y tamaños. Trabajos garantizados en partes de aluminio, con precios sin competencia y un personal altamente especializado. Torno Cecilio Acosta, seriedad, responsabilidad y garantía. Caza y Pesca Montiel y Compañía tiene todo para su deporte preferido: cacería, camping, béisbol, fútbol, natación. Los mejores precios en uniformes, trofeos, placas y medallas. Caza y Pesca, 40 años aportando al deporte en el Zulia, Avenida Bellavista, diagonal al Lince Gris, Centro Comercial de Morales. Caza y Pesca. We'll be right back.
amanecí con una sonrisa en la mía, aunque sé que tú no me das importancia, que mi amor no te viene en gracia. Hoy he venido decidido, te voy a dar nuevos motivos para que te puedas convencer que yo soy el hombre de tu vida. Tú eres la niña que me gusta, te lo pido, no seas injusta. Déjame entrar en tu jardín, mi mariposa, vuela tan alto, tan hermosa, y ve más arriba del cielo, que allá te espera un mundo nuevo que he inventado para ti, para ti. Disfrutando el Magazine Zuliano con este excelente invitado especial el día de hoy, porque lo prometido es deuda y por supuesto nosotros le llevamos hasta sus hogares talento regional, nacional y también internacional, ¿por qué no? En compañía de Israel David hoy para todos ustedes a sus hogares para que escuchen un poquito de este excelente tema que ya escucharon por supuesto anteriormente un pedacito del video, pero no se lo vamos a dar todo porque solo vamos a dar al final del programa. Mientras tanto vamos a hablar al respecto porque está buenísimo, tiene una temática demasiado divertida. Israel, cuéntanos al respecto. No, pues gracias a Dios, concretamos este video en Buenos Aires, Argentina, con una productora que se llama Crepúsculos Estudios, que es de un gran amigo mío, Gabriel Grieco, y la trama de la idea, pues me la inventé yo. No, se trata de un bartender que le gusta a una muchacha que llega al bar y pues intenta... compañera, porque no va sola. Sí, no, ella llega con su compañera. Y este a su vez trata de como de coquetearle, de tener un acercamiento con ella, y ella lo rechaza. Muy linda. Y ella lo rechaza y luego él ella no sabe de que él de noche, el de día es bartender y él de noche es artista. Entonces intenta entrar a un club muy famoso de la ciudad y está él cantando, animando la fiesta, entonces ahí sí le gustó. Pero ¿sabes qué? Anda a confundir, porque yo pensé que era un sueño. Yo pensé que era un sueño del bartender, en este caso tu persona. Yo pensé que era que estaba soñando en ser artista. No, la historia se trata de que él de día pues es un bartender y de noche es un artista. Entonces, de noche, en su presentación, ella lo ve y se flecha, pues la canción le gusta mucho. Sí. Exacto, y entonces, ya ella sí le presta atención. Y él a lo último, pues ella le entrega una rosa a él y eso. Ay, mira, la temática es bastante buena. Yo de verdad imaginé que era que el bartender soñó, pues, para poder conquistar a la chama, ser cantante, un artista, pero no, es el mismo. ¿Y todas las locaciones fueron en el mismo lugar, allá en Argentina? Fueron en Buenos Aires, distintas locaciones de Buenos Aires. Estuvimos en Puerto Madero, en Palermo, en La Recoleta. Aprovechaste y conociste. Sí, exacto. Aproveché la ocasión para vacacionar un poquito. Y con estas personas, con este video, ¿qué personas participaron para apoyarte en el videoclip, aparte del equipo de producción? ¿Hiciste un casting para poder encontrar a las personas que participaban o ya las conocías, las tenías escogidas? ¿Cómo fue? No, se hizo un casting allá en Buenos Aires. Las modelos resultaron siendo unas excelentes amigas mías. Se hizo un casting de varias personas, decidimos que eran ellas las modelos del video y aparte sí conté con la presencia de un muy amigo mío que es Jorge Pitur, que es amigo de hace años y pues que me acompañó en este sueño y apareció en el video y todo. Estuvimos todos, casi todos como en familia, porque todo era... Claro, en familia. Mira qué chévere, si se pueden tener amigos, tenemos amigos por todas partes. La gente dirá, Dios mío, Yolibesi se ve bajita. No, ya voy. Yo quiero aclarar. No es que yo soy bajita, pero no tan bajita. Es que él es demasiado alto. Este chavo es demasiado alto y bueno, es un talento que de verdad esperamos que todos apoyen esta de gira promocional con este promocional. Ahora sí vamos a hablar del tema, muy importante. Ya hablamos del video, hablamos de tu casa. Pero ahora el tema, ¿qué es lo que estás dando a conocer? Háblanos del tema un poquito, por favor. A ver, este es un tema de mi autoría, se titula Para Ti. Es una fusión entre rock, blues con vallenato. Y pues hecho con mucho cariño para todos ustedes y espero que sea de su agrado. Ah, y aparte de que fue de tu autoría, ¿quién te ayudó en la parte de musicalización? Al momento de llevarlo a puestas en escena, talento zuliano que haya conocido o que no se ha reconocido también, pero ya está participando contigo y de una manera de hacerse conocer, que esté participando en este tema, pues para ti. Ah, pues para ti, en este tema he contado con muchos aliados. Con muchos aliados, como te dije anteriormente, en la producción musical estuve trabajando con Mario Cáceres y con,
con el Luis Ángel, el Papo Pastor. También en lo que es la producción ejecutiva, estoy contando con mi personal de trabajo, con Joel Camparra, que es mi promotora, con María del Castillo, mi road manager, con Pepín Camacho, que es mi manager, y pues con todo el staff de la organización Binomio de Oro, que me brinda su apoyo, y muy agradecido con todas las personas que se han visto involucradas con este nuevo proyecto. Así es, apoyando a las que no estamos involucradas, pero poco a poco nos vamos a involucrar. Ya venimos con más de Israel. En la próxima parte vamos a mostrar el video completo para que lo disfruten y vean qué bueno está, porque tiene una temática muy buena, como ya lo comentamos al principio. Así que vamos a unos pequeños cortes comerciales y ya venimos con más de Israel. Papelera Falcón lleva a su empresa las marcas más reconocidas a los mejores precios. Lo tenemos todo en materiales y suministros para su oficina, equipos de computación, cartuchos y papelería en general. También te ofrecemos lo que necesites en listas y útiles escolares. Contamos con traslados a domicilio. Papelera Falcón lo tiene todo. Vega Center le ofrecemos la mayor variedad en línea blanca, artefactos eléctricos, aires acondicionados, colchones, equipos de sonido, televisores plasma y todo para amoblar su hogar con los mejores precios del mercado. Las Vegas Center, donde todo cuesta menos. Seguimos disfrutando del Magazine Zuliano, hoy un programa bastante fuera, vamos a decirlo así, de lo común, porque llevamos a ustedes una entrevista de un zuliano porque vive aquí, pero en realidad no es Colombia, Israel. Nosotros acá en el Magazine Zuliano, dando a conocer su nuevo promocional para ti. Esperamos que todos lo apoyen, porque está visitando todas las diferentes emisoras, los canales de televisión. Y el Magazine Zuliano, dejando de tenerlo como principal, literalmente, porque te han empezado a surgir a nivel de televisión. Acá de primerito. Israel, cuéntanos al respecto, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Zulia? ¿Ya eres mucho? Prácticamente, sí, yo tengo mucho tiempo, muchos años viviendo aquí en Maracaibo. A raíz de la muerte de mi padrino Rafael Orozco, nos vinimos para acá. Y pues tengo mucho tiempo viviendo aquí, muy complacido con toda la gente de Maracaibo. De hecho, decidí iniciar este proyecto aquí en Maracaibo precisamente porque me ha brindado muchas satisfacciones. Y espero yo retribuirle con mi trabajo todas esas satisfacciones que me ha brindado durante todos estos años. Israel, pero esto no se va a quedar solamente en talento aquí regional. Me imagino que también tiene oportunidades grandísimas de exportarlo y darlo a conocer a nivel tanto nacional como internacional. Sí, tenemos estipulado expandir nuestra música a nivel nacional y a nivel internacional también, Dios mediante. Vamos a estar promocionando este tema a nivel nacional y también pues ya me llamaron de HTV que les enviaré el material. Entonces se va a poder transmitir a nivel internacional el tema por toda Latinoamérica. Así que su tema promocional, ¿qué otros temas has dado a conocer, por lo menos así bajo cuerda, en internet? Que ahorita más que todo se ayuda mucho con los temas en internet. ¿O dado a conocer esta agrupación de vallenática, o es el primerito? No, es el primero, sí. Estamos preparando la producción musical, ya que tenemos el 80% de la producción completa, así que no se queden... ¿El disco completo? Sí, el disco completo, así que estén a la expectativa. Y pues esperamos sacarlos ahora, como aproximadamente como unos 2 meses, más o menos, un mes y medio, 2 meses. Todo y pronto todavía. Sí, entonces vamos a ver, hay que esperar a ver cómo se está desarrollando esta primera promoción de este tema promocional. Estamos estudiando la posibilidad del otro tema para sacar la producción completa. Ay, Ray, pero cuéntanos cómo se va a llamar entonces el disco, ya que literalmente el 80% está listo la producción. Es una sorpresa. Anda, por favor, por lo menos el nombre del disco. No, esa es una sorpresita que tengo. Quédense ahí, cuando esté su momento se lo voy a decir por aquí. ¿Nombre? Te prometo que lo estreno aquí en este programa.
programa. ¿Seguro? Segurísimo. Prometido. En su casa está dando cuenta que lo prometió aquí, ¿no? En el Magazine Zuliano. Bueno, ya llegando a la parte final del Magazine Zuliano, muchísimas gracias a todos por sus mensajerías, por sus saludos para ti, Israel, también muchísimos mensajes. Lo que sí es importante, que no te puedes despedir si antes cantarnos por lo menos un pedacito de este tema promocional y, por supuesto, presentar tu video. Muchísimas gracias. Bueno, a todos los televidentes del Magazine Zuliano, mi nombre es Israel David Romero, mi banda Vallenati, que yo queremos invitarlos a disfrutar de este video, nuestro primer sencillo promocional titulado Para Ti. Bueno, disfrútalo. Será hasta mañana. Chao, chao. Y me desperté con pie derecho esta mañana, pues en mis sueños vi tu cara y amanecí con una sonrisa en la mía, aunque sé que tú no me das importancia, que mi amor no te viene en gracia. Hoy he venido decidido, te voy a dar nuevos motivos pa' que te puedas convencer. Que yo soy el hombre de tu vida, tú eres la niña que me gusta. Te lo pido, no seas injusta, déjame entrar en tu jardín. Mi mariposa, fuera tan alto, tan hermosa, vive más arriba del cielo, y allá te espera un mundo nuevo que he inventado para ti, para ti, para ti. Yo me he inventado un mundo nuevo para ti, para ti, para ti. Yo me he inventado por favor.